Oye, James, ¿ya viste? Conseguí una compu Acer súper barata. Oye, sí se ve a muy buen precio, pero al parecer es una computadora importada y hay algunos puntos que debes de considerar antes de darle clic en comprar. ¿Qué te parece si en esta cápsula de Acércate a Acer vemos algunos de esos puntos muy interesantes antes de que la pidas? Va, pues bueno, vamos a sentarnos pues. Efectivamente, Pato, la verdad es que se ve bastante atractivo. Sin embargo, uno de los aspectos muy importantes a considerar es la parte de la garantía, porque hay productos nacionales que tienen garantía aquí en nuestro país y estos productos importados, por lo regular, la garantía, si la quieres hacer efectiva ante cualquier detalle que pudieras llegar a tener, tendrás que mandarla al país de origen y conlleva que pues tú pagues el traslado y pues los gastos de importación y demás, ¿no? Que se pudieran llegar a derivar de ese concepto. O la otra opción que tienes es que, por ejemplo, el fabricante del país, en este caso que estamos en México, te cobre por reparar también el producto. Y ya eso hay que agregárselo al precio bajo que estás pagando. Sí, pues ahí ya no sale tan barato. No te hagas, cangrejo. Yo también lo extrañaré. Porque aparte, pues sí, si estás invirtiendo tanto en un equipo, pues queremos que sí tenga garantía y no vaya a ser, o sea, porque en muchos listados de en línea, principalmente, pues te ofrecen la computadora, pero ¿de dónde viene? ¿Quién sabe? Es un misterio muy misterioso. Entonces, ¿quién sabe? Por ejemplo, pues aquí en México tenemos que si Estados Unidos al lado y pues, pon tú, le inviertes un poquito en enviarla. Pero si la mandan de otra región, ahí garantía y te la respetan, pues no queremos que nuestra computadora esté sana y salva, ¿no? Entonces sí es mejor tener la garantía acá, ¿no? Exacto. Entonces, hablando específicamente de Acer, cuando compras un producto comercializado por Acer México, tienes la parte de la garantía y acuérdate que también tienes un año de seguro contra robo Ah, y súper bien. desastres naturales, ¿no? Lo Súper cual bien. pues ya te da mayor seguridad en tu inversión. Y otro de los puntos, Pato, la verdad es que sí está bastante atractivo el precio que estás viendo en esa computadora. Sin embargo, hay otro pequeño detalle. ¿Ya checaste que no se refurbish? Híjole, pues vemos, o sea, tengo que revisar así todos los textos chiquititos porque o los refurbished o también conocidos como remanufacturados, pues sí son atractivos en algunas ocasiones, Exacto. pero igual que mantengan sus garantías y todos los aspectos, pues no siempre. Ahí te tienes que fijar, como bien comentas, en la letra chiquita. Yo, cuate, mucho ojo. Puede ser un equipo con detalles estéticos, puede ser un equipo que haya sido devuelto porque al consumidor pues no le gustó, simplemente no, lo abrió, lo usó y lo Y devuelve. quizás sí funciona perfectamente. Exacto. O puede ser que haya sido un producto que lo devolvieron porque tuvo alguna falla, se reparó y se está comercializando nuevamente. Ahí no es malo comprar este tipo de productos. Digo, la verdad es que puedes encontrarte también con muy buenas ofertas. Sin embargo, sí hay que revisar que el equipo sea con la certificación del vendedor y Sí, que te den porque cierto periodo de garantía para que lo pruebes estéticamente, las baterías, sobre todo en laptops, ¿no? Sí, porque aparte remanufacturado, pues remanufacturado, ¿por quién? Es Sí, correcto. el vendedor nada más ahí se armó unas piezas ahí, a ver cuál queda, o hizo una remanufactura de Acer o alguna certificación que justamente indique que justamente esa computadora es segura de usar y que justamente va a ser un producto duradero y que sí valga la pena. Y otro aspecto al momento de estar comprando la computadora, pues también queremos que funcione bien como hablamos nosotros, no queremos estar así pocheando y demás. Y pues en el idioma español necesitamos los acentos, las señas y no todos los teclados te dejan hacerlo fácil. Entonces, también al momento de estar comprando una computadora de otra región, pues no tendrá el botón de la ñ, ¿verdad? Cualquiera, ¿cuál es cualquiera? Veo la ESC, CTRL y PGUP. Es correcto, Pato, hay que fijarse muy bien porque generalmente este tipo de dispositivos traen tanto el sistema operativo en inglés como el teclado en inglés, que cambia ahí la distribución, no aparece la letra ñ. Si eres bilingüe, pues bueno, o a lo mejor en la parte de programación y todo esto, no tendrás mayor problema para poder teclear, o ya te lo sabes de memoria sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si tú quieres cambiar el sistema operativo a idioma español, ahí sí vas a tener que comprar una actualización. Ay, Y no. pues ya estamos hablando de unos cuantos miles de pesos adicionales
que le tienes que agregar a esa computadora. Pues ya no te salió tan económica como lo estabas pensando. No, pues la ñ sale cara, sale cara. Y bueno, obviamente uno de los factores más importantes va a ser el precio, porque nos brillan los ojitos cuando vemos menos ceros, cuando compramos, por ejemplo, en dólares. Y bueno, uno que es de Monterrey, se le hacía fácil ir a Estados Unidos y comprar una computadora. Pues a veces no sale tan barato como uno pensaría, porque uno, en ese precio tenemos que considerar impuestos de Estados Unidos, que es en todas las ventas. Después, al momento de traer una computadora a México, también hay que considerar los impuestos de importación en aduana, o también hay que considerar el hecho de ir por esa computadora, porque no es tan fácil que te la manden así nada más. Pues bueno, ya de ahí se va acumulando el precio y ya no es tan ganga como uno lo hubiera pensado, ¿no, James? Efectivamente, ahora, cuando lo estás comprando por internet, fíjense muy bien si ya incluye precisamente toda esta parte de impuestos, porque de repente te lleva la sorpresa que el producto queda en aduana, tienes que pagar los impuestos que corresponden y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Posiblemente con un equipo nacional pudiste haber evitado todo ese tipo de detalles teniendo garantía y en el caso de Acer agregando además el seguro contra robo. Sí, porque es muy común que pides algo así todo muy bonito, te dices, sí, ya está todo incluido. Corte A, paquetería, se queda tu paquete o al momento de entregártelo, ah, sí, se lo puedo entregar, pero son miles de pesos de impuestos adicionales que ciertamente no creo que ustedes lo quieran pagar. Pues sí, James, yo creo que con todos esos aspectos sí me va a convenir comprarla justo aquí en México, con todos esos factores. El precio, también el que tenga los botones que sí necesito, la ñ, los acentos, y aparte, la garantía y el seguro de Acer, que sí aplique aquí, que no tengan que estarme peleando de mandarla y a ver si llega y si tengo que gastarle más. No, que ya todo esté bien bonito, incluido en un solo paquete. Y yo creo que la puedo encontrar, mi computadora ideal, en tupromoacer.com, ¿no? Así es, Pato. Recuerden que en tupromoacer.com vas a encontrar toda nuestra variedad de equipos de cómputo de acuerdo a lo que tú quieras, necesidades, gustos, colores. Hay un montón. Y además, si hay alguna oferta especial, ahí también la van a poder revisar. ¡Perfecto! ¡Qué buen servicio! Así que ahí está el dato. Gracias, James, por toda esa información y recuerden que pueden revisar su compu ideal en tupromoacer.com. Si les gustó este video, dejen su manita arriba y también si quieren ver más contenidos de tecnología, no solamente de Acer, sino que recomendaciones de tecnología en general, suscríbanse al canal y activen esa campana de notificaciones, ya que solo así se podrán enterar de cada que subimos nuevo video. Por nuestra parte, eso es todo y nos vemos en la próxima cápsula de esto que es Acércate a Acer.